obtuvimos los resultados del proceso electoral en las elecciones últimas. Tuve la oportunidad, conjuntamente con los vicerrectores electos también, de estar aquí sentado frente a los compañeros trabajadores administrativos. Era verano, recuerdo, y hacía calor. Y dijimos, compromiso de honor, en el sentido de que en nuestra gestión íbamos a desarrollar trabajos de remodelación en este auditorio. Y aquí está el resultado de lo que estamos haciendo en la gestión. Dije ayer, seguimos mejorando la infraestructura universitaria porque la necesitamos, es nuestra casa. Todos en sus casas hacen algo para embellecerla. Nosotros queremos tener nuestra casa como el mejor lugar. Así, esta es nuestra casa, la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Y por qué no esforzarnos siempre en tenerla muy cuidada con lo mejor? Una vez más, la universidad tiene un auditorio, uno taller, es otro, para desarrollar en condiciones adecuadas nuestras actividades. Tenemos para mostrarle a la comunidad en general, para decirle a Trujillo, es esta nuestra universidad. Presentarle como corresponde a la mejor universidad del norte del país. No podemos quedarnos rezagados. No podemos sentir tanto orgullo en relación a cuando decimos pertenecemos a esta gran universidad. Es histórica. De esa historia nos nutrimos, se nutre de nuestro espíritu para gestionar la universidad. De esa historia se nutre los profesionales para ser mejores cada día. De ese legado histórico se nutren los estudiantes pensando en ser eficientes y excelentes profesionales. De ese legado histórico vivimos nosotros, es como el aire que respiramos porque lo albergamos, ese legado en nuestro corazón. Somos pertenecientes a esta universidad y la queremos muchísimo como para hacer grandes cosas en su beneficio. Y aquí, frente a ustedes, renovamos el compromiso de seguir trabajando. La verdad, no deseamos una actitud pasiva de ustedes frente a lo que hacemos nosotros. No. No. No queremos aplausos y reconocimientos. No. Queremos que se aúne la fuerza de ustedes y el esfuerzo de ustedes frente a lo que estamos haciendo en la alta dirección para hacer cada día más grande a nuestra universidad.